Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues una conversación sobre nuevos avances, pero también sobre procesos continuos de restitución de derechos para nuestro pueblo. Hoy una conversación bastante vital, creería yo. Hoy estaremos conversando sobre la construcción del nuevo hospital Aldo Chavarría, pues restituyendo como parte del proceso de restitución de derechos a nuestro pueblo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha garantizado precisamente este nuevo hospital. Para hablar de este tema tan importante como parte, en principio, de la salud de nuestro pueblo, pero también como parte de ese proceso de restitución de derechos, me encuentro muy gratamente acompañado con la compañera Marta Reyes, ministra de Salud. Compañera, bienvenida una vez más, ya a su casa, ya a su programa desde el Parlamento. Bienvenida. Muchas gracias, Elmer, por esta oportunidad de poder informar a nuestra población sobre este nuevo hospital, ¿no?, que viene a fortalecer esa restitución del derecho a la salud y esa prioridad de nuestro gobierno de garantizar una atención integral a nuestra población, no solamente en la parte de los cuadros agudos que atendemos a nivel de las unidades de salud, de las visitas a las comunidades a través de las ferias de salud y las clínicas móviles y a nivel hospitalero, sino también ese componente importante que es el proceso de la rehabilitación y fisioterapia para aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que ameritan pues esa atención con calidad y con calidez. Y ahí conocer un poquito, compañera Marta, y conocer qué significa en principio para el ámbito de la salud, pues de nuestro pueblo, este hospital Aldo Chavarría, actualmente, ahorita, ¿qué significa? Bueno, realmente el Aldo Chavarría en estos momentos es el hospital de referencia nacional para poder atender en las especialidades de fisioterapia y rehabilitación a aquellas personas que presentan alguna discapacidad temporal o permanente que se está presentando porque tuvo algún accidente, tuvo algún trauma, algún proceso infeccioso, algún factor de nacimiento que pudo haber dejado una situación en que hay una discapacidad y que tiene que ser atendida de una manera integral. Entonces, en este momento, este hospital es el único hospital de referencia nacional para atender este tipo de situaciones que las personas pueden presentar. Y ahí conocer también dentro de esa dinámica, pues, qué tipo de atención brindan. Y le hago la pregunta a riesgo de obviedad, ¿verdad? Sobreentendemos algunas cosas, pero también entendemos que es parte también de una cosmovisión nueva en la que la atención no solo se dedica a aquí está tu prótesis y bueno, pues, viví tu proceso solo. Realmente el Hospital Aldo Chavarría da un abordaje totalmente integral. Y eso tiene que ver, como vos decís, de no solo disponer de algo, de un equipo que la persona requiere o un dispositivo de reemplazar un miembro para poder seguir su vida diaria de rutina, sino específicamente hay un abordaje integral porque hay un componente de medicina interna, de aquellos aspectos que los pacientes puedan requerir, no solamente irnos al brazo o a la pierna que tuvo alguna dificultad, sino que un abordaje en atención de medicina interna, también atención psicológica de una manera integral para poder realmente asegurar la atención de las personas. También ejercicios de fisioterapia para poder mejorar también ese proceso de adaptación cuando tenés un nuevo dispositivo para mejorar tu capacidad de movilización. Exclusivamente realmente requiere un proceso también psicológico, porque no solo es el hecho de ponerte un reemplazo y que vos comenzás físicamente a hacer uso de él, sino que también qué significa desde el punto de vista psicológico el contar con este miembro que te va a ayudar a reincorporarte a tu vida diaria. Pero también existen otros aspectos que se trabajan acá en el aspecto diagnóstico. También hay tratamientos de fisioterapia, no solamente de reemplazo, sino aquellas personas que por alguna situación tienen una discapacidad, no han perdido su miembro, pero que necesitan un abordaje integral. Entonces, hemos trabajado en esa línea desde el punto de vista de la atención en este hospital. Y dentro de la parte diagnóstica tenemos que se hacen electromiografía, tenemos también la parte de la detección del daño a nivel auditivo, también hay terapias que tienen que ver con mejorar el habla y el lenguaje. Entonces realmente es un trabajo totalmente integral. Aquí vemos, ¿no?, procesos en que ayudan a recuperar la parte de los músculos, la parte neurológica, ante situaciones que se puedan estar presentando y que es necesario atender. Y lo más importante acá es que también tenemos un equipo, un personal que ha estado siendo capacitado en esos procesos para asegurar una mejor atención a la población nicaragüense que lo requiere. Aquí vemos el entrenamiento ya de un proceso en que ya tiene un reemplazo
que hubo una pérdida de un miembro, pero que tiene que darse el proceso físico de entrenarse y poder prepararse, ¿no?, para el uso adecuado del mismo, y de esa manera poder reincorporarse a la vida de la familia, a la vida laboral, a la vida educativa, que a veces uno, al tener una pérdida, te pones deprimido, te quedas en casa, y esto es un proceso integral, no solamente poner un miembro, es dar un abordaje totalmente integral a la persona que tiene esta situación. Y ahí veíamos antes de estas imágenes, doctora, y entender con nuestra audiencia que obviamente cuando hablamos de una prótesis o recuperación, lo vinculamos única y estrictamente a la pérdida de un miembro, pero hay afectaciones variopintas, y en ese sentido vimos cómo se estaba dando recuperación a una persona que probablemente ha tenido un trauma diferente y que le ha generado algún tipo de complejidad distinta, no la amputación precisamente. Realmente pueden haber, por ejemplo, una parálisis facial, necesita el mejoramiento y el tratamiento neurológico y muscular para que nuevamente esa parte o región de la cara recupere su situación real, ¿no? Y que realmente las personas realmente se sientan en una mejor condición. Igual puede pasar que por un trauma se haya perdido la movilidad y que nuevamente necesita fisioterapia para poder regresar ese movimiento de algún miembro. No necesariamente tiene que ser solo la pérdida del miembro. Pueden haber afectaciones que restringen tus movimientos, restringen la parte sensorial de sentir. Claro. Y eso significa todo un proceso de terapias que se brindan en este hospital para que las personas recuperen parcial o totalmente esa situación y puedan realmente reincorporarse a su vida cotidiana, a su vida diaria, porque realmente eso requiere también ese apoyo que te decía, psicológico. El hecho de que yo tenga una parálisis no solamente es el elemento de que yo me siento mal porque la cara la tengo de lado, sino que significa para mí enfrentarme a las otras personas porque me da temor, porque no me siento cómodo. Entonces también tenés que tener un abordaje integral, psicológico, y también esto puede afectar otras situaciones porque te da estrés, te da afectaciones a nivel digestivo, porque el estrés genera una serie de cosas y tenés que ir al médico internista, que garantiza ahí también una atención integral a las personas que necesitan ese apoyo. O sea, que no solamente atender el punto donde está el problema, sino que tiene que darse un abordaje totalmente integral. Sin duda alguna, una diferencia bastante importante a partir de un nuevo modelo de salud, ¿no?, en el que el ser humano es el eje de todo el quehacer, porque de repente a veces la atención clínica es lo que se prima en otros modelos de salud y es única y exclusivamente la intervención médica, la atención clínica, es decir, aquí está tu prótesis, bueno, vaya a adaptarse en otros procesos a partir de... Recordemos que nuestro modelo es un modelo inclusivo y es un modelo integral que tiene aspectos de prevención, tiene aspectos de atención, pero también tiene aspectos para poder realmente establecer esas acciones de rehabilitación que se requieren en algunas enfermedades. Compañera, pues, ¿por qué se está proyectando prácticamente, y creo que la palabra sería reconstrucción, del Hospital Aldo Chavarría? Una pregunta, pues, que pareciese bastante obvia, porque también, y válido mencionar, se han generado muchas capacidades instaladas ahora mismo. Pero ahora vamos a contar con una infraestructura bastante... Moderna, pionera. Realmente este hospital viene a fortalecer, ¿no?, todo el proceso a nivel de la atención secundaria, ¿no?, que requiere a nivel de los hospitales, y el esfuerzo que se ha venido haciendo hasta ahora en estos últimos años en relación a mejorar esa calidad de la atención con nuevas infraestructuras o ampliando o mejorando las que ya existían. En este sentido, este hospital tiene un elemento clave e importante: va a ser un centro nacional de rehabilitación y va a tener una nueva estructura, va a tener la capacidad, ¿no?, de atender de manera más amplia, con un mejor confort, y lo más importante, con una tecnología moderna que va a asegurar una mayor y en calidad de atención a nuestras personas que presenten alguna situación de riesgo o de discapacidad. Creo que esto viene a cumplir el objetivo de asegurar, ¿no?, el cumplimiento de la prioridad de atender a nuestra población y de restituirle ese derecho a la salud en todas las etapas de su vida en que necesite una atención. Aquí vemos equipos súper modernos. Esos son los equipos que tendrá. Los que va a tener para atender realmente a la población. Va a contar con 11 edificios para poder garantizar esta atención de rehabilitación y de mejoras integrales a la atención de los pacientes con alguna discapacidad. En este sentido, va a tener un bloque de atención para
de los niños y los adultos, tiene una consulta externa, tiene el área de hospitalización, la clínica holística del dolor, que es un aspecto muy importante para trabajarlo, va a tener los talleres de prótesis y de órtesis, el albergue, el centro de equipo y esterilización que se necesita en todo hospital, va a tener también un área para la parte diagnóstica que es fundamental para determinar cuál es la situación del paciente y definir el tratamiento a seguir. También tiene las áreas administrativas, área de docencia, porque además este hospital no solamente actualmente da atención a pacientes, sino que también es un lugar donde hay personas que se están capacitando en la licenciatura de fisioterapia, y tiene el área de servicios generales. Eso internamente, también tiene áreas alrededor que van a servir para también reforzar aspectos deportivos, también va a estar a haber piscina para los procesos de rehabilitación que se requieren con estas nuevas terapias que tienen que darse. Realmente este es un sueño y un logro que se va a alcanzar y que va a venir a beneficiar a todas aquellas personas que por situaciones, como decíamos, de accidentes, de traumas, de situaciones que nacemos con alguna situación de discapacidad u otras causas, van a poder ser diagnosticados, atendidos y recibir la terapia que les corresponde según su nivel de lesión que puedan ellos tener, o en este caso con los talleres de prótesis y órtesis, pues poder tener ese miembro nuevo que va a reemplazar al que perdieron por alguna situación, y que van a poder de esa manera prepararse, tener esa atención psicológica de medicina interna y todos esos aspectos para que él pueda realmente reintegrarse a su vida normal. Y ahí vemos en la maqueta anterior, inclusive jardines, ¿no?, internos. Así es. Una construcción, bueno, además de su tamaño, ¿verdad? Realmente es importante que el ambiente, el concepto de salud, no solamente, como vos decías, es la atención directa. Este es un espacio que debe tener un área de confort que sea de estímulo y de que realmente la gente se sienta en una recuperación total. No solamente tiene que ser la cama, la atención directa, sino que realmente estos tipos de pacientes también necesitan que el ambiente donde va a estar, porque va a haber hospitalización en ese proceso de recuperación y de irse preparando para el uso de las prótesis, es importante que también ellos puedan permanecer ahí. Van a haber 26 camas para hospitalizados y van a haber 20 camas para albergue. Por lo tanto, el hecho de que sea un ambiente de confort con condiciones agradables a la vista, también eso te ayuda en tu proceso de recuperación. Entonces es importante, como vos decías, jardines internos, jardines externos, áreas también bonitas, atractivas, para que realmente los pacientes tengan un ambiente totalmente positivo para mejorar sus condiciones de salud, y esto también va a ayudar al personal de salud, que va a tener también mejores condiciones de trabajo y de confort para poder desarrollar con ese amor, esa sensibilidad que se caracteriza a nuestro personal de salud, para poder brindar la atención a todos los pacientes que asistan a este hospital. Bueno, y cuando decimos integral, creo que ahí está, ¿no?, un ejemplo. También métodos alternativos, ¿no?, para tratar el dolor, porque también hay que decirlo, algunos pacientes presentan, además de el proceso traumático de perder un miembro, usted mencionaba algunas condiciones de estrés u otras realidades, pues también, ¿no?, esa concepción holística para tratar con medios alternativos el dolor, que también es parte también de este cuadro clínico. Es muy importante en relación a esto el cambio que ha tenido la atención en salud en nuestro país en el desarrollar ese abordaje a través de la medicina natural, de las clínicas del dolor en diferentes departamentos del país, y esto va a ser también un elemento fundamental en el desarrollo de este hospital, en que ya hay terapias del dolor, pero ahora va a haber un espacio específico para atender esa condición y realmente determinar todos aquellos aspectos que tienen o inciden en la condición del dolor y poder realmente de esa manera tratarlo a través de estas condiciones de tratamientos alternativos que existen, ¿no?, de terapias de olor, de masaje, de una serie de cosas que se definen, ¿no?, y que son muy importantes para dar realmente una respuesta integral a las situaciones que las personas puedan presentar. No necesariamente, como te decía, tiene que ser la pérdida de un miembro. Claro. Hay otros elementos, un trauma puede incidir en que un miembro no se mueva, una mano, un brazo. Pérdida de olfato. Pérdida de otros elementos claves, de audición. O sea, es un tratamiento y un abordaje totalmente integral a aquellas discapacidades que realmente las personas pueden presentar por diferentes circunstancias. Compañera, entender también las dimensiones de la atención, y ahí le consulto más o menos para que nos ayude a caracterizar ¿qué tipo de pacientes son los que está atendiendo el Aldo Echavarría? Y a partir de eso, ¿cuáles serían como que los traumas o las lesiones o las prótesis más solicitadas, con más frecuencia utilizadas por nuestro pueblo?
Revisando, ¿no?, la cantidad de pacientes que asisten al hospital hasta esta fecha, hemos valorado que las discapacidades están más relacionadas, por ejemplo, en un 32% por secuelas de accidentes cerebrovasculares. Y eso necesita un manejo y seguimiento, porque puede haber un accidente cerebrovascular que te deja una discapacidad de movimiento de algún miembro, ya sea inferior o superior. Un 28% son por lesiones a nivel de la médula, que vos sabes que eso te deja discapacidades de movimiento cuando la médula se ve afectada por un accidente, una caída, una situación de ese tipo de riesgo. Un 9% personas que realmente por accidente, trauma o por alguna situación a lo mejor de un elemento de enfermedad, de cáncer, tiene que ser amputado un miembro, también son los que asisten a recibir esa atención y tener su prótesis para poder realmente incorporarse a su vida diaria. Un 7% de las personas están relacionadas específicamente con traumas cranioencefálicos que dejan lesiones posteriores y que ameritan ese proceso de fisioterapia y de rehabilitación. Y también hay un porcentaje importante de personas que presentan una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que ese es un porcentaje de un 11%, que también produce afectaciones a nivel de la movilidad de los miembros. Y entonces todas esas enfermedades requieren un tratamiento de fisioterapia, de rehabilitación, y en el caso específico de los que han perdido un miembro por accidente o por otras situaciones, esa situación de asegurarle esa prótesis para poder realmente incorporarse a su vida rutinaria, a la familia, que realmente tener una persona que tiene una discapacidad o que ha perdido un miembro no solamente es un problema individual para él, claro, sino que eso crea en el ambiente de la familia también un ambiente difícil, y cuando ya la persona se ha recuperado, se ha integrado, y ese abordaje también de cómo la familia debe manejar a este caso, no solamente es la terapia o la respuesta a la persona como tal, sino que a veces es necesario hasta llegar a hacer terapias familiares para ayudar al paciente a reincorporarse a su vida ordinaria, de rutina, y poder realmente dar ese bienestar a la persona como tal con su problemática, pero también a la familia que está enfrentando esta situación. Situaciones complejas y a veces impuestas más complejas por ese proceso que usted ha mencionado, ¿no? Es decir, cuando no comprendemos que hay gente sana, tal vez ocurrió algo, y quiero decir sana en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y pues pierde o se ve con una discapacidad, creo que es más complejo este proceso, y sin duda alguna este acompañamiento que se brinda garantiza precisamente esa adaptación de nuestro pueblo. Compañera, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de lo que estábamos viendo en pantalla. Esos talleres, ¿habrán nuevas técnicas, condiciones? ¿Se fabricarán algún tipo de prótesis que tal vez en este momento no tenemos la capacidad, o sí tenemos capacidad instalada? Conversar sobre esta parte, porque tiene que ver también, aunque no es estrictamente clínico, una labor estrictamente del doctor, también forma parte del quehacer de la salud. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. En 1888 se publica Azul en Valparaíso, Chile, en la imprenta y litografía Excelsior. El libro consta de dos partes, cuentos en prosa y el año lírico. El prólogo fue elaborado por Eduardo de la Barra. Don Juan Valera le escribió dos cartas consagratorias. Yo lo evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo lo evito con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo lo evito, así yo lo evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo lo evito. Para evitar el contagio del COVID-19, procuremos mantener al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona, sobre todo cuando una de ellas presente síntomas de resfrío. Así yo le evito al coronavirus, así yo le evito, así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. La
Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender precisamente las dimensiones de lo que va a significar el nuevo Hospital Aldo Chavarría, parte de la restitución del derecho a la salud de nuestro pueblo. Con nosotros la compañera Marta Reyes, ministra de la Salud. Compañera, pues entender más o menos las dimensiones del trabajo que implica actualmente este hospital para los trabajadores de la salud y también para la restitución del derecho a nuestro pueblo. Realmente, como decíamos al inicio, este es un sueño por alcanzar, ¿no? Y ha habido un esfuerzo por garantizar la atención de estos procesos de rehabilitación y fisioterapia en el actual Aldo Chavarría, pero la idea es mejorar. Actualmente nosotros estamos atendiendo un promedio mensual de unas 27.000 consultas, okay. consultas anuales 27.000, y también hay ingresos en estos procesos de recuperación relacionados con las prótesis que se están instalando en algunos pacientes. Ha habido referencias de parte de los diferentes departamentos del país para garantizar la atención de las personas que necesitan este tipo de atención. Aspiramos con el nuevo hospital llegar hasta aproximadamente unas 30.000 y tantas consultas anuales para personas que necesiten este tipo de atención. Realmente este hospital, con el nivel de respuesta que va a tener, tanto desde el punto de vista de infraestructura como también de la tecnología moderna que va a contar, vamos a ser posiblemente uno de los mejores hospitales a nivel de Centroamérica en este ramo. La verdad es que hay un compromiso para asegurar a las personas que también tuvieron sus secuelas en la primera etapa, ¿no? Con las situaciones de lesiones que pudieron haber posguerra, también personas que han quedado y que se han venido brindando la atención, pero que también con este nuevo hospital vamos a tener nuevas metodologías de diagnóstica y nuevas formas de tratar que van innovadoras y técnicamente modernas con equipamiento de alto costo. Este hospital va a tener aproximadamente una inversión de 21.1 millones de dólares que incluye no solamente la infraestructura como tal, esos 11 edificios con los que vamos a contar, sino que también todo el equipamiento moderno que va a contar para garantizar la atención de nuestra población. Y eso a la vez significa también un proceso de capacitación para nuestro personal, para que pueda manejar estos nuevos equipos y poder garantizar todo ese proceso diagnóstico, de prevención y de atención a las personas que requieran en este hospital la respuesta a sus procesos de discapacidad temporales o permanentes. Claro que sí, compañera, y entender un poquito pues las proyecciones, ¿no? O cómo este hospital actual y el nuevo, pues incluyen la creación de piezas
órtesis, prótesis, extremidades, ¿no? Para nuestro pueblo o para las personas, ¿no? Que han perdido algún miembro, en el caso de los que han perdido miembro, y la ruta de atención en el caso de los que tienen algún trauma que no necesariamente derivó en la pérdida de algún miembro, pero que sí necesita de seguimiento clínico y acompañamiento integral. Es muy importante, como vos decís, diferenciar ese tipo de atención que tiene que haber. El hecho de que haya personas que necesiten que se reemplace un miembro o que se les ponga un aditivo externo para ayudar a su funcionalidad, porque la órtesis es eso, ¿no? Un dispositivo que no está reemplazando, pero que ayuda a través de elementos externos para que el brazo se mueva, para que la mano tenga una mejor funcionalidad. Claro. Esto es muy importante. Y en el sentido también de lo que vos decías, ya se hacen procesos de prótesis y órtesis, pero ahora va a haber un área, un edificio exclusivo para este taller que va a asegurar esas piezas con la mayor tecnología para asegurar realmente ese cambio importante donde antes mirabas una pierna completa, ahora a estos aspectos de miembros que son totalmente dinámicos, que no pesan tanto, que lesionan menos a veces cuando colocas en la piel que quedó en la rodilla a nivel o dependiendo del corto o la pérdida del miembro, pues son más fáciles y dejan menores lesiones y ayudan a la funcionabilidad de las personas. Entonces eso es muy importante, ver aquí estas camas verticalizadoras computarizadas que ayudan a los procesos de diagnóstico y de tratamiento, ver todos estos procesos de diagnóstico y de movilización para ayudar, ¿no?, al tratamiento y diagnóstico adecuado de estas personas. Realmente con este hospital nosotros esperamos mejorar la salud integral de la población, garantizar las condiciones que proporcionen todos esos procesos de recuperación y adaptación que los pacientes requieren en estos procesos de discapacidad. Ofrecer las condiciones realmente de confort, tanto para los pacientes como para los familiares que acompañan a los pacientes, al personal de salud, y continuar realmente capacitando a nuestro personal y que se vuelva una estructura también para el proceso de preparar nuevos recursos en la licenciatura de fisioterapia. Vamos a contar en este hospital con un sistema de rehabilitación de marcha para adultos y para niños desde el punto de vista robotizada. Hay salas de estimulación neurosensorial, va a haber un sistema de tratamiento láser y de ultrasonido, equipos para realizar tratamientos con magnetoterapia, y va a haber camillas de transmisión, de tracción cervical y lumbar, entre otras, que van a venir a fortalecer la capacidad de tratamiento de lo que estamos brindando actualmente. Y todo esto es un equipo moderno de última etapa, ¿no?, de atención, claro, claro. En este tipo de atenciones que se van a realizar. Entonces, no solamente es la mejora de infraestructura, es garantizar esos espacios requeridos para todo el tipo de atención con los equipos modernos que se requieren para asegurar a nuestros pacientes la atención que les corresponde y que tienen derecho, y que ha sido un compromiso de nuestro gobierno como una prioridad, garantizar una atención totalmente integral y además totalmente gratuita. Que eso es muy importante, que es la base del modelo de salud familiar y comunitaria, en el sentido de brindar a nuestra población ese tipo de atención. Consultarle, doctora, a partir de, bueno, de todo lo que usted ha explicado, ¿no?, y las proyecciones bastante importantes. Se habla siempre del crecimiento demográfico de nuestro pueblo, pero también cómo se va a insertar este nuevo centro dentro de esa dinámica de atención a una población presente, pero también a una cantidad creciente, ¿no?, demográficamente hablando, de población. Dentro de esa dinámica, la proyección de atención inmediata y la proyección, pues, de alcance y durabilidad de esta nueva infraestructura. Como decíamos al inicio, nosotros esperamos atender más de consultas de lo que estamos realizando hasta ahora. Normalmente teníamos un promedio de 27.000 consultas anuales. La aspiración ahora es de 30.000 y un poco más. Eso tiene que ver también con otros factores preventivos, que tiene que ver la parte también de los accidentes de tránsito que te dejan muchas secuelas y discapacidades. Realmente tiene que ver con un abordaje integral de la situación que puede llevar a una persona a tener una discapacidad, sea temporal o permanente. Y en ese sentido también se coordina con todo el trabajo a través de la red de salud. O sea, nosotros tenemos los sistemas de referencia, contrarreferencia a nivel local para poder trasladar las necesidades de atención de ciertas personas a este nivel de resolución en este hospital. Y esto también se va fortaleciendo a nivel local con ciertas terapias de rehabilitación de la clínica del dolor que se tiene ya distribuido en los diferentes SILAI y que vienen a complementar. Posiblemente hay condiciones que van a tener que estar totalmente atendidas acá,
pero hay otras que puede hacerse el diagnóstico, puede definirse el tratamiento que amerita y puede darse seguimiento a nivel local con algunos tratamientos que ya tenemos establecidos en los diferentes SILAI. Pero ya con el equipamiento y la metodología técnica moderna, hay situaciones que van a tener que ser abordadas directamente en este hospital. Y ese es el sentido, ¿no?, de ir creciendo, y por eso también tiene el origen este hospital, porque claro, realmente, como decíamos, lo comentábamos internamente, este hospital ya tiene prácticamente 48 años de haber sido construido. Se brindan atenciones, pero hay limitantes en la infraestructura, claro, que ahora van a ser mejoradas con estos 11 edificios y va a proveer realmente una capacidad de mayor atención y en condiciones y ambientes más amplios y con toda la tecnología moderna que corresponde. Dentro de esa dinámica, pues conocer, ¿no?, un aspecto vital para nuestra audiencia, estará ahora mismo ya atenta, ¿no?, sobre esta realidad. Le consulto en paralelo, ¿esto no va a parar la atención que se brinda? ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción y cómo se va a proceder dentro de la atención cotidiana, ¿no?, que se le continuará dando a nuestro pueblo? Realmente no se va a detener, porque este nuevo hospital o este Centro Nacional de Rehabilitación se va a construir en lo que es el antiguo Hospital Fernando Vélez Pai. Por lo tanto, la infraestructura actual va a seguir funcionando mientras se va haciendo la construcción de este nuevo Centro Nacional de Rehabilitación, de este Hospital Aldo Chavarría, que va a venir a brindar esa atención que estamos nosotros hoy revisando. Es muy importante, ¿no?, el hecho de que las atenciones se van a asegurar siempre. Todos los procesos de consulta, de egresos para hacer ese proceso de reemplazo de miembros va a continuar. El hecho es que a la par se va a ir construyendo. Aproximadamente se espera unos 36 meses para su construcción, 25 exclusivamente de 24 o 2 años de construcción. Pero como sabemos que hay procesos de licitación, de una serie que se tiene que hacer antes de comenzar a poner la primera piedra y desarrollar todo el edificio, pues se calcula que va a andar aproximadamente por 36 meses. Además, es un edificio, es un hospital con 11 espacios claro, que tienen que ser realmente construidos de la mejor manera, con todas las condiciones de seguridad y cumpliendo todos los requisitos de la habilitación que corresponde. Además, tiene áreas, como vemos acá, de parqueo, áreas de, claro, de áreas verdes. También tiene la parte de las piscinas, las canchas de básquetbol que van a ver para ayudar también en los procesos de rehabilitación. Entonces, creo que es muy importante ese esfuerzo que se está realizando, y eso no va a interrumpir lo que estamos haciendo ahorita, porque se va a continuar trabajando en las estructuras actuales mientras se hace todo el proceso de licitación y de construcción de este nuevo hospital. Muy importante ese dato, ¿no?, que nos da, porque también pues de repente nuestra población, ¿no?, ¿y ahora dónde voy a ir? Así es, creo que es clave que la población quede clara que va a seguir continuar la atención en este mismo centro mientras se hace el nuevo Hospital Aldo Chavarría. A nivel del MINSA, ministra, compañera Marta, entender cómo va a fortalecer esas líneas de trabajo, esas líneas de capacitación al personal de salud también, porque no solamente es a los que van a prestar servicios ahí, a las personas que van a prestar servicio ahí, sino que también va a irradiar, ¿no? Va a ser un centro de capacitación. ¿Cómo se va a fortalecer nuestro Ministerio de Salud? Yo creo que es muy importante el esfuerzo que se ha venido realizando y que lo hemos venido comentando, en el hecho de que ya con los nuevos hospitales que se han construido también ha venido nueva tecnología, y eso significa que nuestro personal se tiene que capacitar para poder brindar a la atención a través de estos nuevos equipos, tanto en la parte diagnóstica como de tratamiento. Y esto es clave también en este hospital, que va a tener una nueva tecnología para poder garantizar diagnóstico y tratamiento. Entonces, en ese sentido, todo el personal que está actualmente ahí va a recibir capacitación para poder realmente brindar esa atención con estos nuevos equipos y realmente asegurar que se obtenga el mejor resultado con esta tecnología moderna. Pero también, a la par de esto, tenemos una licenciatura en fisioterapia en donde estudiantes jóvenes están cursando este proceso en nuestro actual hospital, y esto también va a verse fortalecido en esta nueva área, donde no solamente van a aprender lo que ya tienen hasta ahora con esa parte operativa, claro, y de realmente de la práctica que se hace con los pacientes actualmente, sino que ahora van a contar con una nueva información sobre estos nuevos equipos que brindan atención diagnóstica preventiva y tratamiento. Entonces, eso va a ser muy importante, porque se viene elevando la capacidad técnica de nuestros recursos, tanto los que trabajan actualmente directamente en el hospital como para estas personas que están en formación, que es muy importante, porque ellos ya van a salir con esa preparación adecuada para poder hacer uso de todos estos equipos, de toda esta tecnología que va a brindar la atención que corresponde a nuestros pacientes. Y sin duda alguna, ahí, sin temor a equivocarme, creo que
el Ministerio de Salud, ¿no? A partir de este aprendizaje también transformando la realidad de nuestro pueblo, no solo con la atención, sino también con la generación de capacidad a lo interno, que es otro aspecto que de repente no se cuantifica, porque no se puede dimensionar a nivel de inversión, sino que es parte de la atención que se ve, es decir, con la calidad elevada y también con la capacitación del recurso, bueno, de nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Nuestro personal de salud. Compañera, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera pues conocer las proyecciones, ¿no? A partir de todo esta nueva red hospitalaria, bueno, creo que los términos correctos hay que usarlos, nueva red hospitalaria, y cómo se viene a articular este nuevo hospital dentro de esa dinámica nacional que prácticamente es nueva, ¿no? Así. Infraestructura, como usted lo mencionaba, hace 48 años, por ejemplo, el Aldo Chavarría, como decimos en buen nicaragüense, para muestra un botón, y ahí está prácticamente nuevo. Ahora, a partir de esta nueva inversión también. Así. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Bajo la montaña, aquella mañana, en sombrero alado, vino a saludar. Mi pueblo, al reconocerlo, rompió su silencio, saliendo a la calle para festejar. Tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí. Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guardabarranco, madroño y volcán. Mi pueblo hospedó al peregrino, veló por sus sueños, tras tanto de tanto cantar y bailar. La tierra surgía, las pestes huían, el cielo era para mí. Sandino Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Reforma Agraria. Artículo 107. La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 44 de esta Constitución. Claudia.
bendición. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañera Marta Reyes, ministra de Salud, ella nos explica en detalle, pues precisamente, las dimensiones, la inversión y el alcance que tendrá el nuevo Hospital Aldo Chavarría, parte de esa restitución integral de salud para nuestro pueblo, compañera. Pues una cifra bastante importante en cuanto a la inversión. Y un alcance, bueno, ya lo ha dicho usted, bastante importante también para atender a nuestro pueblo en condiciones realmente dignas. Entender un poquito esas líneas de atención que se vienen dando a las personas que no adquirieron una discapacidad a lo largo de su vida, sino que nacieron con algún tipo de condición. ¿También han contemplado este aspecto en el nuevo Hospital Aldo Chavarría? Bueno, ya realmente hay algunas atención que se brinda sobre todo a las personas que han perdido la audición. Se hace el diagnóstico, el nivel de la lesión y se puede dar tratamiento a través del diagnóstico. Se establece si necesita un aparato para mejorar la audición o algunos tratamientos que pueden ir mejorando estos elementos. También hay tratamientos relacionados estrictamente con mejorar el habla y el lenguaje a través de tratamientos de logopedia. Son aspectos que ya se están trabajando y que se van a fortalecer durante este proceso en el nuevo hospital. Y esto tiene que ver también con otros aspectos preventivos, por ejemplo, en el sentido del ruido, el efecto que puede hacer en la pérdida de audición y que también se dan las medidas de usar no aislantes para el ruido, porque no solamente esto afecta el hecho de perder la audición, sino que también genera otro tipo de situaciones, lo decíamos, ¿no? Tensión, el ruido es irritable, te desestrés, te genera otros efectos a nivel de la salud y que tiene que manejarse en esa línea de prevención. Por eso decimos que el Aldo Chavarría va a dar respuesta a situaciones de discapacidades, pero también el abordaje integral que da la parte de la atención en salud establece medidas de prevención, medidas diagnósticas para definir el nivel de la situación de la lesión o del daño que puede existir y establecer las diferentes acciones preventivas. El hecho que yo detecte que a lo mejor están viniendo niños de un lugar con problemas de audición, a lo mejor lo que existe es una empresa o algo que está haciendo un ruido alrededor de la escuela y que eso amerita un abordaje integral, no solamente la atención directa de la situación de salud que se presentó. Entonces, por eso es importante el hecho de que nuestro modelo de salud familiar y comunitario no solamente hace una atención puntual, sino que te viene garantizando una atención integral y que una situación que se detecta a lo mejor en un nivel ya secundario de este hospital o de otro hospital puede definir una situación de riesgo que puedes mejorar o realmente eliminar a través de acciones preventivas. Por eso nosotros decimos que este hospital va a brindar una atención especializada, pero también una atención y elementos de prevención que se pueden asegurar a través de todo el modelo nuestro de salud familiar y comunitario, en donde esto juega un rol muy importante en el abordaje integral de la problemática de salud. En este nuevo hospital van a haber nuevas también tratamientos que tienen que ver con terapia lumínica, terapia térmica, electroterapia. Van a haber, ya decíamos que aunque hay manejo de tratamiento del dolor, va a haber una clínica específica holística para tratamiento del dolor y también tenemos la electroterapia. O sea que además de lo que ya estamos haciendo, van a haber nuevas respuestas con tecnología moderna para poder asegurar una mejor atención a la población. Y esto es muy importante de revisar que esta estructura realmente, como lo habíamos conversado anteriormente, viene a ser una de las mejores estructuras que va a haber a nivel de Centroamérica para poder realmente garantizar la rehabilitación y fisioterapia de aquellas personas que presentan una discapacidad, no solamente a nivel de los miembros, como decíamos, sino también a nivel auditivo, a nivel del habla, a nivel específicamente de elementos del dolor que tengan un origen neurológico, no necesariamente la pérdida de un miembro, de un brazo o una pierna, o productos de accidentes, productos de traumas que dejan una secuela o una lesión en las personas. Y lo más importante de esto es que esa persona tiene ese abordaje integral y le permite, al mejorar su condición de salud, reincorporarse a su familia, reincorporarse a su trabajo, reincorporarse, si usted es en una edad de educación, a sus estudios y poder realmente desarrollar una vida prácticamente normal, como decimos nosotros, que con una discapacidad muy leve o totalmente haber solucionado su problema y poder desarrollar sus acciones normales. 100% adaptado. Eso es muy importante. Ese proceso de readaptación es lo que amerita ese trabajo integral del apoyo psicológico de la familia y todo ese proceso pues nos va a asegurar que realmente cumplamos con esa responsabilidad y ese compromiso que nuestro gobierno tiene de asegurar la atención a nuestra población de una manera integral y no solamente, como vos lo decías, en esos países donde solo se brinda la atención aguda y no se previene ni se trata lesiones que puedan dejar elementos
de discapacidad. Creo que esto es muy importante en el hecho de poder contar con todo este equipamiento moderno que va a venir a fortalecer la capacidad de respuesta a esta problemática que algunas personas en nuestro país presentan. Bueno, y ahí vemos en pantalla mesas... Mesas verticales, terapias lumínicas, neurosensoriales. O sea, realmente esto va a estar súper equipado y de esta manera vamos a poder realmente, a través de este Centro Nacional de Rehabilitación, Aldo Chavarría, asegurar la atención a nuestra población como se la merece y como compromiso de nuestro buen gobierno. Bueno, doctora, dos consultas a la vez. Una primero, y usted responde en el orden que considere. En principio, pues, ¿cuándo inicia todo este proceso de transformación? Y después, ¿cómo se inserta este nuevo hospital dentro de la nueva infraestructura hospitalaria que se ha construido en todo el país? Yo creo que es muy importante que a partir de la prioridad definida por nuestro comandante Daniel Ortega en relación a que se defina y se establezca este fondo para establecer esta nueva construcción y que ya establece que es el Ministerio de Salud quien tiene que dar inicio y coordina todo este proceso. Ya nosotros estamos dando los primeros pasos. Todo este proceso tiene que ver con las definiciones de licitaciones y del trabajo que tiene que ver toda esa primera etapa en preparar las condiciones para la construcción. Entonces nosotros esperamos que de inmediato, una vez definido esta prioridad de nuestro gobierno y de nuestro presidente, ya están dándose los primeros pasos en el proceso administrativo y de infraestructura para cumplir con esa primera etapa que es esencial. Y después ya tendríamos prácticamente, una vez superado toda esta parte administrativa, la construcción que se calcula desde el punto de vista de los especialistas en 24 meses para terminar esta estructura, alcanzar ese sueño y realmente poder brindar a nuestros niños, a nuestros adultos, a los hombres y mujeres que tengan esta condición una mejor respuesta a su situación de salud. ¿Cómo se incluye este nuevo hospital dentro de esa moderna red hospitalaria, ¿no? Porque habrán otras obras que estarán concluyéndose en el mismo momento que este hospital esté siendo entregado a nuestro pueblo también. Prácticamente el esfuerzo que se ha realizado de ampliar, de mejorar los hospitales y también estructuras de atención primaria, casas maternas, ha sido clave, ¿no?, en todo este proceso para asegurar la restitución del derecho a la salud. Y este hospital, que es un hospital de alta especialidad, viene a cumplir y a realmente conformar toda esa red de atención integral que nuestra población requiere y necesita. O sea, una cosa es que atienda una gripe, un cuadro respiratorio, un cuadro diarreico, cosas que se atienden en el nivel primario y también ya las complicaciones, cirugías, atenciones especializadas en los hospitales que ya están en disposición a la población, pero ahora también estamos atendiendo una secuela de una situación. Entonces estás llegando a un nivel prácticamente terciario que decimos nosotros, en donde ya no solamente atendemos condiciones agudas, condiciones especializadas en los hospitales, sino que también un nivel de respuesta mayor cuando hay una situación de discapacidad que realmente puede afectar no solamente a la persona, a la familia, sino a una sociedad. Y realmente aquí estamos dando una respuesta integral, no solo a la persona, sino a la familia y a la misma comunidad que donde vive esa persona, y que realmente, pues, para nosotros es muy importante cómo esa red de atención en salud se va realmente consolidando a través de los diferentes niveles de respuesta que estamos garantizando a nuestra población con esa calidad, con esa calidez, con esa tecnología de última generación, como decimos nosotros, pero también con esa parte humana que caracteriza a nuestro recurso de salud que ha brindado la atención y que ha asegurado en todos los momentos la atención a nuestra población y con el fortalecimiento de sus capacidades y cumpliendo, ¿no?, con nuestra población con esa línea de restituir su derecho a la salud y que realmente, pues, se sientan atendidos con esa calidad y calidez que se merecen. Claro que sí, compañera, pues no me resta más que agradecerle su compañía, siempre en detalle, ¿no?, y bien didáctica la explicación siempre sobre lo que estamos haciendo. Y digo estamos como pueblo, pero sé que también está liderando el Ministerio de Salud este proceso. Si usted quisiera compartir algún mensaje o si usted considera, pues, que considera oportuno aclarar algún tema sobre este punto con nuestra audiencia, tiene, pues, las cámaras del canal parlamentario y ahí sí le pido 2 minutos para hacerlo.
Pero muy importante para nuestra población que esté clara de que las atenciones van a continuar en la actual estructura del Aldo Chavarría, que este es un proceso que se está construyendo para mejorar la capacidad de respuesta, y así es que no duden que la prioridad para nosotros como Ministerio de Salud, para nuestro buen gobierno, es garantizar la atención integral de nuestra población. Así es que el Aldo Chavarría sigue en su mismo espacio, garantizando las atenciones que hasta ahora ha brindado con esa calidez, con esa calidad que realmente nuestro ministerio establece y nuestro personal garantiza. Así es que siempre adelante y cumpliendo con la responsabilidad de garantizar la salud a la población nicaragüense. Claro que sí, muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias por su tiempo. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. Estuvo con ustedes Elmer Mars y les esperamos en una nueva edición.